te puedo decir que está guapísima. Y la escena que le besa súper bien Lalo Santamarina. Livia Brito confesó que Eduardo Santamarina besa riquísimo y Mayrin Villanueva saca las uñas. Parece que a la actriz Livia Brito ya le gustó vivir. A partir de los escándalos y no contenta con los que ya ha tenido, la cubana abre otro flanco entre el matrimonio conformado por Eduardo Santamarina y Mayrin Villanueva. A través de una entrevista con la cantante Carla Díaz, Livia Brito dio a conocer la lista de los mejores actores que la han besado. En esta lista destacaron dos personas. El primero de ellos fue el actor José Ron, quien en el pasado sí fue pareja de la cubana. Mientras Livia aún andaba con el actor en 2015, se destapó un audio donde se filtró que Livia le estaba poniendo el cuerno con su compatriota Lenny de la Rosa, que a su vez estaba con la cantante Faye. Tras ese gigantesco escándalo, el romance entre Livia Brito y José Ron llegó a su fin. En segundo lugar, y para sorpresa de todos, Livia Brito mencionó que Eduardo Santamarina era un besador de ensueño. Literalmente dijo que era su preferido. A su parecer, era el actor quien mejor la había besado, por lo que no dudó en confirmar su abierta preferencia hacia él. Al saberse esta confesión, en todas las redes sociales comenzó a circular el tema, lo que lo hizo ponerse en las tendencias en pocas horas. Esto generó que varios usuarios se pusieran en contra de la cubana y otros más a favor de ella. En medio de todos estos señalamientos, no faltó quien le recordó su pasado infiel a Livia Brito y le sugirieron que mejor se quedara callada. Pues obviamente le quisieron recordar que Eduardo Santamarina hoy en día sigue casado con Mayrin Villanueva, que ese tipo de declaraciones era una falta de respeto hacia la pareja. Más allá de los señalamientos hechos en redes sociales, el halago de Livia Brito hacia Eduardo Santamarina más bien fue tomado como una abierta declaración de amor hacia el actor, un hecho que seguramente no le pareció nada bien a su esposa Mayrin Villanueva. Y es que su marido recientemente acaba de terminar de grabar la telenovela La Desalmada junto a Livia Brito. Las declaraciones de Livia, además de ser de mal gusto, llegan en un muy, muy mal momento. Se sabe que en el pasado, tanto Eduardo Santamarina como Mayrin Villanueva han sido señalados por ponerles el cuerno a sus anteriores parejas. Mientras Eduardo Santamarina no ha dicho absolutamente nada al respecto, se sabe que Mayrin Villanueva no tomó nada bien las declaraciones de Livia Brito. Una maquillista que trabaja en la telenovela Si Nos Dejan confirmó que la actriz se puso muy, muy mal cuando se enteró de este asuntito. Sin quererle mover más al tema, Eduardo Santamarina hace como si no hubiera pasado nada. Mientras tanto, su ahora admiradora Livia Brito ya le lanzó el anzuelo para ver si pica, pues es bien sabido que el actor es débil cuando de muchachas guapas se trata. Por si acaso, Mayrin Villanueva ya está al tanto de lo sucedido, por lo que dice no le aguantará ni una sola declaración más a Livia Brito, a quien hasta ahora únicamente han tachado de resbalosa. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.